¿Qué tal, amigos de YouTube? El día de hoy quiero compartir con ustedes un lugar muy especial y muy hermoso que está ubicado en Sibaté, Cundinamarca. Vamos a conocer el lago de Sibaté. Así que espero que ustedes compartan este video, que vengan y visiten este hermoso lugar que está ubicado acá por los altos de Sibaté. Realmente para llegar acá es muy fácil. Entonces, por toda la principal de la autopista, llegan hasta Sibaté, el pueblito de Sibaté, y de ahí hay carros que los llevan hasta este lugar para que conozcan este hermoso sitio. O también hay personas que vienen en bicicleta, vienen en moto, ciclistas en general. Todas las personas turistas que quieren conocer este hermoso lugar lo pueden hacer. Vamos a hacer una caminata muy especial y es así como lo estamos viendo en este momento. Se pueden contagiar de la naturaleza, de la hermosura del paraíso que tiene Sumapaz, Cundinamarca. Entonces, esto realmente es muy maravilloso, este sitio, además que es muy frío, pero el simplemente hecho de que sea frío no quiere decir que nosotros no podamos venir a disfrutar de este hermoso sitio. Recordemos que esta es la Laguna Colorados. Entonces, ¿cómo la ubican ustedes? Laguna Colorados en Sibaté, Cundinamarca. Realmente es como a una hora y media de Sibaté para que ustedes lleguen a este sitio. Esta caminata es espectacular, tiene unos paisajes hermosos. Pueden venir acá con todas las personas, familiares, amigos, conocidos, un día de descanso, vea, disfrutemos este hermoso. Esta es una cascada, esta es una quebrada que baja inclusive de ese lago. Entonces es agua totalmente cristalina, purificante, es súper hermosa. Están rodeadas estos sitios, están rodeadas de diferentes casas o fincas que tienen acá, que son personas cultivadoras de papa en esta zona. Entonces, acá como podemos ver, es su ganado, los cultivos y los caminos maravillosos que nos hacen llegar hacia la Laguna Colorados en Sibaté, Cundinamarca. Bueno, mi gente, ya estamos acercándonos hacia una parte de la cima. Estamos en la mitad del camino realmente. Vamos un poco pues agitados caminando, pero estamos hidratándonos súper bien. Además que hoy el clima está espectacular. Recordemos que decíamos que esto es un páramo, entonces por ende pues es lluvioso, es frío y demás. Pero hoy está haciendo un sol divino, espectacular. Nos está acompañando ese clima hermoso y vamos a disfrutar esta caminata. Vamos a recorrer toda esta subida, todo este paraíso que tiene el Sumapaz, el páramo de Sumapaz. Recordemos que esta laguna que vamos a ver más adelante, que todavía no nos hemos acercado, pero que ya pronto vamos a ver, es muy hermosa. Es una laguna completamente natural de Pasca, Cundinamarca. Es un lugar que nosotros debemos cuidar, debemos tener conciencia de cuidar y proteger el medio ambiente. Entonces, es que sea un deber de todos las personas. En este momento estamos viendo acá una parte, esos son los frailejones que, pues por ende de tanta agua, ellos crecen y son los que
dan más agua, entonces acá se ve muchísimo, acá en el páramo de Sumapá se ve muchísimo frailejón. Acá estamos viendo este camino hermoso y allá vemos un poco la laguna. Entonces ya nos estamos acercando para ver este hermoso lugar de Cibaté, Cundinamarca. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Mire, acá podemos observar ciclistas que vienen a esforzarse en subir esa loma, subir esa montaña altísima para poder disfrutar de este panorama tan bonito. Miren esta laguna tan hermosa, los voy a dejar viendo y disfrutando de esta laguna del páramo de Sumapá en Cibaté. Espero que compartan el video, que vengan y visiten este hermoso sitio. En este momento está venteando mucho, recordemos que cuando íbamos subiendo estaba haciendo bastante sol, el clima está muy favorable, pero cuando llegamos a esta zona, la laguna hace y el entorno hace que haya mucha brisa, lo que ustedes ven las oleadas, miren estas oleadas que parece que estuviéramos en San Andrés o en Santa Marta, realmente no, es el páramo de Sumapá, pero se siente una adrenalina y se siente una aventura inolvidable. Acá pueden ustedes traer su carpa, pueden traer también algo de comer, pueden pasar una tarde agradable y totalmente gratis. Recordemos, acá no cobran la entrada a visitar este lago, no la cobran. Y es bonito venir a vivir esta experiencia, espero que les guste este video. Vamos a hacer nuevos videos, así que espero que estén súper conectados. Compartan el video.